Bueno, entonces enero 8 del 2014. Yo traigo una lista. Ah, vamos a mirar la lista. Vamos a leerla. Epilepsia, sobrepeso, seguridad, gran personal y profesional. En lo profesional, ¿qué te gusta? La medicina. Medicina. Quiero tener buena relación con mis hermanas. ¿Cómo se llaman? Karen y Jocelyn. Karen. Jocelyn y Nadia. Karen. Dioselín. Nadia. ¿Quién te dijo que eres bipolar? Mucha gente me dice. Ahora cambiamos eso. ¿Por qué dices que no tiene inteligencia? Porque a veces se me olvidan las cosas muy rápido. Ah, no, eso es mala memoria, que es distinto. En el punto 10 dice hallar a mi papá. ¿Qué significa eso? Tener buena relación con mi papá. ¿Y cómo se llama él? Zacarías. Zacarías. ¿Cómo llama tu abuela materna? Natalia. ¿Quién es la madre Esmeralda? Son religiosas. Entonces son religiosas. ¿Qué pasa con ellas? Quiero saber si nada más por mi epilepsia me sacan del convento o es por otra cosa. Ok. ¿Cómo llama tu mamá? Dominga Luna. ¿Cómo? Dominga. Domila. Dominga. Dominga. Mira el oído, hijo de viejita. Ah, también oigo del oído derecho. Sí. Sí, aquí lo vi. Entonces vas a mirar ese punto que he dibujado en mi mano. Míralo fijamente. Poco a poco, ese parpadeo va en aumento. Poco a poco va aumentando ese parpadeo. Y se va produciendo una pesadez en tus párpados. Se van poniendo como pesadas. Y tus ojos se van poniendo cada vez más cansados. Y los párpados poco a poco se van cerrando porque se van poniendo como pesados. Pesados. Cansados. Como cuando uno comienza a tener sueño y se le van cerrando los ojos. Así poco a poco se van cerrando cada vez más. Los párpados se van poniendo como pesados. Cada vez más pesados. Pesados. Cada vez más. Ahora voy a contar de 5 a 1 y con cada número esa sensación te va llevando más profunda. Tus párpados se van poniendo cada vez más pesados. Al llegar a 1, los terminaré de cerrar y sentirás un descanso muy agradable, como de sueño. 5. Pesados. Cansados. 4. Más. Más.
pesas 3 más, más 2, 1, pesas, pesas, pesas. Y ahora sientes ya un descanso muy agradable, una sensación agradable, una sensación que te va llevando cada vez más profunda, profunda. Una sensación que poco a poco va relajando todo tu cuerpo. Se van relajando los músculos del cuello. Se aflojan, se sueltan, se relajan. Y se van relajando los hombros. Se aflojan, se sueltan, se relajan. Poco a poco, esa sensación como de sueño profundo va relajando tus brazos. Se aflojan, se sueltan, se relajan. Y poco a poco se van relajando las manos. Se aflojan, se sueltan, se relajan. Y poco a poco se va relajando la espalda, los músculos de la espalda. Se aflojan, se sueltan, se relajan. Y poco a poco se va relajando tu pecho. Se afloja, se suelta. Se relaja. Y se va relajando y aflojando todo tu cuerpo. Y se va poniendo como pesado, pesada. Y tu mente se va profunda a recordar o sentir un momento que te afecta. El origen, la causa de la epilepsia. No hay límites de espacio ni tiempo. Tu espíritu puede ir muy profundo, muy lejos, a otra época, otro lugar. No hay fronteras. Viaja profunda. A un momento actual o de vida pasada relacionado con ataque de epilepsia. Ahora voy a contar de 5 a 1 y cada número te lleva más profunda, muy profunda. Al llegar a 1, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco. Baja. Cuatro. Más. Más profunda. Tres. Dos, uno, profunda, muy profunda. Regresa a otro momento.
algo relacionado con la epilepsia. Si era de día o era de noche, lo que estaba sucediendo, recuérdalo, siéntelo. ¿Eso que estás pensando es de día o de noche? Ahora voy a contar unas cinco y dejemos que tu mente te lleve algún momento a un recuerdo. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, un momento en tu vida, recuérdalo. Cuatro, cinco. Dime eso. ¿Ya lo está recordando? Quiero que pienses en un momento de tu vida. Puede ser un momento que te afectó, o en el que te sentiste mal con alguien, o triste. Recuérdalo y me lo dices. Cuando todos decían que mi hermano mayor era mejor que yo. Cuando todos dicen que mi hermana mayor es mejor que yo. Que a ella le sale todo bien. Que a ella le sale todo bien. Y a mí no. Y a mí no. Papá y mamá la querían más a ella que a mí. Papá y mamá la quieren a ella más que a mí.
Te voy a contar la historia de un regalo. Hace muchos años, para ser más exactos, 20 años, 9 meses, el universo decidió enviar un regalo al planeta Tierra, a una familia mexicana. Para entregar ese regalo, el universo escogió un mensajero, alguien que lo entregara. A un tal Zacarías. Y el regalo iba dirigida a una mujer llamada Dominga. Ya terminó la historia. Es una historia muy cortita. El universo no necesita explicación. El regalo era una bebé muy hermosa, que tú y yo sabemos quién es. Iba dirigido a una familia que tú sabes también dónde vive, quién es. Hay mensajeros que entregan el regalo y se van. Hay mensajeros que no les importa lo que venga en ese paquete. Son mensajeros para entregar el regalo. Sí, yo sé que hay mensajeros que reciben el regalo y es como si fuera para ellos. Y también sé de personas a las que les envían el regalo y no lo quieren recibir, lo abortan. Ese caso no va contigo, porque veo que el regalo sí lo recibieron. ¿Qué tanto admiraron ese regalo? No lo sé. Lo que sí sé es que ese regalo viene del universo. Y lo que sí sé es que es una bebé muy linda. Abrazamos a esa bebé. Abraza a esa bebé. Si esa bebé quiere llorar, déjala que se desahogue, que llore, que libere toda esa carga emocional que estaba retenida. Déjala que llore. Que se desahogue. Hay gente que no sabe comparar los regalos. Había alguien que estaba un día comparando dos regalos y decía, pero ese regalo tan chiquito, eso tan pequeñito, y era un diamante. Y lo estaba comparando con una botella. Hay gente que no sabe comparar los regalos. Perdonamos a tu papá y a tu mamá por no saber comparar el regalo, por compararte con tu hermana mayor, sabiendo que son regalos distintos, personas diferentes.
Uno puede comparar dos manzanas, dos botellas, dos lápices, pero no dos seres humanos. Somos muy complejos, incomparables. Pero hay gente ignorante que se pone a hacer comparaciones. ¿Los perdonamos por ignorantes? ¿Porque no saben lo que comparan? Entonces, a ver, yo me llevo esa tristeza. Colócala en mi mano espiritual, yo la retiro. ¿Me dices cuándo? ¿La llevo ya? Sí. Bien, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, podemos colocar algo bien lindo, bien agradable. Puede ser un paisaje de luna llena, bien espectacular. Una luna adornada de estrellas alrededor. Un cielo negro tachonado de esas chispitas que parecen diamantes en el cielo. Todo ese montón de estrellas. Y esa luna iluminando la pradera, iluminando las montañas. ¿Qué colocaste? ¿Pusiste la luna? Sí. Eso, mira cómo te quedó bonita. Ahora con esa luna de amor en tu corazón, regresa a ese momento en el que el universo está enviando el regalo y el regalo está llegando al planeta. Está llegando al vientre de esa que ha de ser tu mamá. Quiero ver cómo te sientes cuando estés allí en ese vientre. ¿Cómo te sientes? Contenta. ¿Contenta? Mira qué bonito. Vamos a ver qué cara ponen cuando abran el regalo que les enviaron del universo. Adelántate al momento en el que ya sales de ese vientre. Quiero ver qué cara pone la familia a la que le enviaron ese regalo. Están felices y festejan. Están felices y festejan. No es para más. Semejante regalo que acaban de recibir. ¿Y tú también te sientes feliz? Sí. Mira qué bonito. ¿Y en esa familia vas a tener hermanas o hermanos? Mira a ver si te están recibiendo. ¿Vas a tener? Sí. ¿Y cómo te están recibiendo? Quieren cargar a su hermanita. Me quieren cargar en sus manitas. Mira qué bonito. Entonces, ¿le quieres enviar mucho amor a todas esas hermanitas que tienes? Sí. Entonces, proyéctale mucho amor a todas. Me han dicho que una de ellas se llama Karen. Me han dicho que otra se llama Chelly. Me han dicho que otra se llama Dioselin. Y otra Nadia. ¿Les envías mucho amor a todas ellas? Sí. Entonces, envuélvelas, proyéctalas en amor. Y ahora que ese amor te va llenando y envolviendo,
que esa felicidad te llena, te cubre. Ve profunda a otro momento de la vida actual o vida anterior que te hubiera afectado. Cuando tuve que salir de Villa de los Niños. Cuando tuve que salir de Villa de los Niños. Cuando acabé de estudiar y lo dejé todo. Cuando tuve que estudiar lo dejé todo, ¿cómo así? Sí, cuando viví 5 años con mis compañeras y las monjas. ¿Viví 5 años con mis compañeras y las monjas? Sí. ¿Y tuviste que salir? Sí. ¿Por qué? Porque terminó el tiempo de estudiar. Terminó el tiempo de estudiar. Y ahora que ya has salido, me supongo que te tienes que preparar para otra etapa en tu vida. También de estudio, pero diferente. Sí. Tú has vivido en el campo y me vas a entender lo que te voy a decir. Había un árbol que en las ramas tenía unas semillas. Las semillas fueron creciendo ahí en la rama del árbol y poco a poco se fueron haciendo grandes. Y llegó un momento en que la naturaleza le dijo al árbol: árbol, ya es hora de soltar las semillas. Ya están maduras. No las puedes dejar en las ramas, porque entonces no se cumple el ciclo de la naturaleza. El árbol entendió y soltó las semillas, las dejó caer a la tierra. Las semillas cayeron a la tierra. Y poco a poco se fueron medio enterrando allí en la hojarasca. Y parecía que todos se habían olvidado la semilla. Hasta que llegó un momento en que la naturaleza le dijo: semilla, es hora de abrir esas cáscaras que tienes, esa caparazón, ábrela. Y la caparazoncita se abrió. Y allá adentro había una pequeña plantita, muy pequeñita, que de momento no entendió y pensó que la iban a abandonar, porque llegó el momento de separarse de ese cascarón que la protegía. Y poco a poco la plantita fue sembrando sus raíces en la tierra. Hoy es un hermoso árbol. ¿No te lo imaginas? Sí. Hermoso. Y ese bosque está lleno de esos árboles. ¿Por qué? Porque todo siguió el ciclo de la naturaleza. Soltar, dejar ir, abrir, crecer, reproducir. Pues bien, en cierto momento había que soltar a tus compañeritas, a las monjas, de ese momento de estudio. Porque ibas a caer a otras tierras donde se habría de producir otros cambios para que poco a poco te fueras convirtiendo en un gran árbol. Y si Dios lo permite, el día de mañana tú también vas a dar semillas, o semillas biológicas o semillas espirituales. Y podrás ayudar a otros. Entonces, si en ese momento de esa primera separación, porque vas a tener varias, hubo tristeza, ¿me la entregas, yo me la llevo? Sí. Ah, yo me llevo esa tristeza. Me dices, ¿cuándo la retiro?
Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde antes estaba esa tristeza, ¿qué vamos a colocar? Un jardín lleno de flores. Un jardín lleno de flores. Ahora con ese hermoso jardín en tu corazón, ve a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El miedo. ¿Me repites? El miedo. El miedo. La inseguridad, porque a veces me da miedo hablar con las personas. Bien. Te voy a hacer una pregunta, pero es de deportes. Es de atletismo. ¿Tú sabes de eso? Poquito. Ok. La pregunta es muy fácil, muy, pero tiene trampa. Pero te la voy a hacer todavía más fácil. Si no sabes la respuesta, puedes preguntar al público. O puedes llamar a un amigo por teléfono o negociamos 50-50. Voy con la pregunta. Hace 20 años, 9 meses, hubo en México una competencia muy importante. Eran miles los competidores y daban el premio solo a la primera que llegara a un determinado punto y lo tocara. Había que pasar por laberintos largos y muy oscuros. Vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar inteligencia. Y no había premio para la segunda, solo para la primera que llegara a ese punto, a esa meta. Cuando todos los competidores partieron, no había seguridad de que todos iban a llegar. No se sabía dónde estaba ese punto porque eso era muy oscuro, eso no tenía iluminación. Y solo una ganó. ¿Tú sabes quién? Sí. ¿Quién? Mi mamá. No, perdiste. No fue tu mamá la que ganó, perdiste. Te doy una segunda oportunidad, aunque ya el premio lo reduzco a la mitad. Te doy más pistas. Esa competencia fue hace 20 años, 9 meses. Ah, ya soy yo. Ganaste tú. Fuiste la más veloz, la más inteligente, la mejor estratega, la más inteligente de todas. Tú ganaste esa competencia. ¿Qué significa? Que tú tienes esa información en tus genes. Activa, potencia esa campeona que hay en ti. Fuiste la mejor y sigues siendo la mejor. Ahora yo te hago preguntas. ¿Tú consideras que una campeona como tú, que ganó semejante prueba tan difícil, donde eso era oscuro, no se sabía dónde estaba ese punto que tenían que tocar, ¿tú consideras que una campeona como tú debe tener inseguridad? No. No, eso no es suyo. Entonces, entrégueme esa inseguridad que esa no le pertenece. Me dice cuándo la retiro. ¿Quién sabe a quién se le perdió por ahí en las calles de México y usted la recogió? Me dice cuándo la retiro. Sí. Bien, vámonos. Ahora sí, coloque en ese espacio una seguridad, pero bien grande, digna de una campeona como tú. Coloque una autoestima bien alta, como lo que eres, una campeona. La mejor. Ahora, ¿qué consideras tú que le hace falta a una campeona para ser más sociable?
Hablar. Hablar. Perfecto. Y mira que la naturaleza te dotó de muchas cualidades, de muchos dones. Uno de ellos es el hablar. ¿Cuántas personas nacieron sin habla? Y para comunicarse tienen que utilizar los dedos de sus manos. Y tú puedes o hacerlo con las manos, o hacerlo con la boca, o combinar ambas cosas. Mira qué bonito. Entonces, ese regalo que el universo te dio, utilízalo. ¿Cuántas personas lo quisieran tener? ¿Cuántas personas quisieran tener tu belleza, tu salud, tu familia, todo tu cuerpo entero, completico, que no le falta nada? Qué afortunada eres. Y además, campeona. Pues vamos a hablar. Y vamos a hacer un ejercicio para eso. Primero, imagina que estás en el cementerio. No hay gente, solo tú. Y hay allí esqueletos. Háblale a esos esqueletos. Y si te equivocas, no importa, que esos esqueletos no entienden nada. Háblales. Y háblales, eso sí, de cosas que tú sepas. No les vayas a hablar de cómo se hacen las construcciones de hielo en Alaska, que eso no lo sé ni yo. Tampoco vayas a cometer el error de preguntarles qué fue primero, si el huevo o la gallina. Porque si fue primero el huevo, entonces ¿quién lo puso? Y si fue la gallina, entonces ¿de qué huevo salió? Esa respuesta no la tienes tú ni la tengo yo. Háblales de cosas que tú sepas, háblales de la vocación religiosa, háblales de los primeros años escolares, háblales de lo que se siente cuando alguien tiene epilepsia, porque tú la tuviste, ya no la tienes. Háblales de qué, de los pastos, si es que tú sabes de pastos. ¿De qué les vas a hablar a esos esqueletos? Les voy a hablar de que se siente estar ahí en el cementerio. Ok, háblales de eso. Hola, señores esqueletos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Permítanme presentarme. Mi nombre es Natalie. Tengo 20 años y me gustaría ser religiosa. No sé por qué razón cada uno de ustedes se encuentre en este lugar, pero espero que en el tiempo que tuvieron de vida la hayan disfrutado y la hayan vivido como la mejor persona que puede tener el universo. Yo estuve enferma, tuve epilepsia y también tuve miedo de que eso algún día me trajera aquí, a este lugar. Ahora que ya no la tengo, quiero decirle que soy la persona más feliz y contenta, porque creo que ahora sí voy a poder ser lo que yo quiero. Me gustaría que cada uno de ustedes me contara el motivo de por qué están aquí o de lo que fueron en otra vida. Pero como son muchos, creo que no hay tiempo. Me despido de ustedes, dejándoles cordialmente un saludo. Hasta pronto. No, esta muchacha, wow, tienes inspiración de poeta y de escritora. Sí. Maravilloso. Ahora viene el segundo nivel del ejercicio. Imagina que vas a forrar a esos esqueletos en piel, porque es que así se ven como muy feitos. Fórralos en piel y a uno los forras femenino, a otros forralos masculino. Y también vístelos para que no se vean desnuditos. Y vuélveles a hablar. Muy buenos días, amigos y amigas. Me dirijo a ustedes deseándoles que todos hayan tenido un viaje feliz. Mi nombre es Natalie y tengo 20 años. Me gustaría platicar con cada uno de ustedes y saber a lo que se dedica, cuáles son sus aspiraciones personales. Por mi parte, yo deseo ser religiosa porque quiero ayudar a otros, llevar el mensaje de Cristo a todos los lugares del mundo, sea como sea. Bueno, como sé que el tiempo es algo pequeño,
Quisiera agradecerles por haberme escuchado en esta corta plática. Se despide de ustedes, Natalia. Gracias. Ni que lo hubiera preparado, improvisado. ¡Qué belleza! Ahora vamos al tercer nivel del ejercicio. ¿Tú recuerdas que en el Génesis dice que cuando Dios hizo a Adán, ese muñeco de barro no se movía, le faltaba aliento? Y en ese tiempo Dios se agachaba, ya no se agacha. Dice que se agachó y lo sopló. Pues tú vas a hacer lo mismo, no hay que agacharte. Sopla esos esqueletos para que adquieran vida y háblales. Para que ahora sí te puedan escuchar. ¿Yo les voy a dar aliento a esos esqueletos? Sí, dales aliento. Tú eres una chispa del universo, tú eres una chispa de Dios. Tú puedes darles aliento a todos ellos. Vamos, aliéntalos. En el nombre de Jesucristo, yo os pido a ustedes que se alienten, que tengan vida, que puedan vivir como yo vivo, para que vean qué hermosa y qué bella es esta vida. Que puedan vivir con sus dificultades como yo viví, y que sepan que cada momento difícil es una prueba que Dios nos pone para ver cuánto lo amamos cada día. No, espectacular. Pues tú les hablaste en nombre de Jesús. Pues mira a ver si Jesús también te estaba ahí escuchando. Búscalo. Tú sabes que Jesús se disfraza de múltiples formas para pasar desapercibido. Sí, sí está. Entonces, ahora sí pregúntale al maestro que si ya hoy has sido sanada tú completamente. Dice que sí, pero que cuando aprenda a negarme a mí misma completamente, entonces me va a mostrar el lugar donde voy a estar con él. Que no desespere y que confíe plenamente en él. Mira qué bonito el regalo que te tenían guardado para hoy. ¿Cómo te sientes? Bien. Aquí nos tienes llorando a los tres que estamos en este momento. ¿Nos tienes emocionados? Y ahora sí, prepárate para hablarle a toda la gente que se va a cruzar en tu camino, a toda la gente a la que le vas a llevar el mensaje del maestro. Y les vas a hablar con esa elocuencia que hoy manifestaste. ¿Qué más quieres pedirle al maestro? Quiero pedirle que mi papá entienda a mi mamá y a mis hermanas. Que ya no se enoje mucho. Que nos comprenda. Que ya no sea tan soberbio ni tan egoísta. Y yo lo voy a ayudar para que crea más en Dios. Y que vea que Cristo tiene que ser la única pasión en nuestra vida.
Y sé que Jesús me va a ayudar porque Él está conmigo. ¿Quieres preguntarle al maestro algo de las comunidades religiosas que en su momento te cerraron las puertas? Sí. Pregúntame. Ya. Dice que en la primera comunidad religiosa me sacaron porque yo solo había ido por una madre, solo había seguido a esa madre. En la segunda ya tenía firme mi vocación, pero la verdad tenía miedo de enfrentar que iba a haber un cambio, que tenía que viajar a otro país y estaba sola, no había compañera conmigo. Las madres hablaban otro dialecto, otra lengua, y no me entendían, no me comprendían, estaba sola. Y trataba de hablarle a Cristo, pero en esos momentos creo que me dejó sola, o yo no sabía buscarlo correctamente. Y en la tercera aprendí a aceptar la voluntad de Dios. Y sé que el espacio donde voy a estar aún no lo encuentro, que tengo que esperar pacientemente. Creo que mi vocación sí va a ser, voy a ser religiosa algún día, pero tengo que esperar el momento. ¿Qué regalo es que te dieron hoy? ¿Cómo te sientes? Bien. Antes de regresar, ¿quieres pedirle algo más al maestro? Y yo sí sé que el oído. Dile al maestro que si te sana hoy el oído. Pregúntale por qué tu oído derecho estaba apagado. Dice que una noche reventó y era muy pequeña. Yo no avisé a mis papás y por eso no oía. Ajá. Entonces pregúntale que si él te sana ya. Que si va a sanar mi oído para que yo pueda escuchar su enseñanza físicamente con mis oídos, pero espiritualmente con el corazón. Ajá. Qué bonito.
quedó sanada. Cuando haya sanado, me dices, para yo probar. Ya. Bien, voy a probar. Oído izquierdo. Ahora derecho. Izquierdo. Derecho. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, dale las gracias al maestro por ese regalo que hoy te dio tan espectacular, tan súper, tan maravilloso. Tú recuerdas todo lo que escribiste en esa hoja que trajiste. Sí. ¿Todo eso ya ha sido sanado? Sí. Sí. Bueno, pregúntale al maestro que si ya estás preparada para regresar. El maestro dice que juntos tenemos que darle gracias por esto. El maestro dice que juntos sí. Le damos las gracias por esto. Entonces, tú que eres la poeta, la escritora del grupo, haz tú la oración de gracias. Inspírala tú misma. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que con tu poder divino has sanado todo lo que lastimaba mi alma y mi espíritu. Gracias, porque en un momento has llenado mi vida de felicidad y de alegría. Gracias, porque a través de estas personas lo has hecho, te has manifestado. Hoy creo más en ti, confío en ti y esperaré siempre en ti. Te amo con todo mi corazón, Natalie y los presentes. Amén. Amén. Ahora pídele al maestro un mensaje para Verónica. El maestro dice que siempre está con Verónica, está a su lado, la protege y que Verónica es un ser especial para él, que lo ha enviado para manifestarse igualmente el poder de Jesucristo, que nunca se dé por vencida y nunca dude de lo que ella hace por los demás, que te manda tu bendición. Gracias. Entonces, Natalie, cuando te despidas del maestro, me dices para regresarte. Ya. Entonces, ahora ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contarte una 5. Y con cada número irá regresando lentamente a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz,
Coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos. Dormirás plácida y profunda hasta el otro día como una bebé de oso mexicano. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Súper feliz. Extraordinariamente feliz. Uno, comienzas a regresar poco a poco. Hoy has sido sanada completamente. Hoy te han dado un regalo que te envió el universo. Dos, te sientes livianita, livianita, como flotando, como si fueras una pluma mexicana. Tres, sigue regresando. Te sientes rebosante, brillante de amor, de alegría. Cuatro, preparada que va a despertar la mexicana más feliz del universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio, sin ninguna dolencia en el cuerpo ni en el alma. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? Alegría. ¿Tú sabías que tienes vena de escritora o de poeta? No. Pues la descubrimos ahora. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué les dirías que están todos allá pegados del televisor queriendo escuchar tus palabras? Que es una experiencia maravillosa. Es algo, es lo más hermoso que he vivido en toda mi vida. Saqué todas las tristezas que tenía, todo aquello que hace mucho yo quería contar, quería decir, quería expresar y no podía. Me siento contenta conmigo misma. Encontré a Dios realmente como quería encontrarlo. Sé que mi vocación es la adecuada, pero tengo que esperar. Le doy gracias a Dios por mi familia, por todos los seres que me quieren, que me rodean. Y estoy muy agradecida porque Dios me brindó esta oportunidad. Y gracias a ustedes. ¿Permites compartir esta experiencia tan bonita? Sí. Entonces voy a dar mis datos. Permanece ahí. Mi nombre, Aurelio Mejía. Vengo desde Medellín, Colombia. Hago hipnosis clínica. Estoy en este momento en el DF, Distrito Federal de México, con muy buenos amigos, con la doctora Candy Raigosa, con Verónica Rubio. Rubio. ¿Sales ahí? Estamos despidiendo esta grabación. Hasta la próxima. ¿Salte yo? Amiga. Casi ya hacíamos. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya.